Germen infeccioso. Informaron una nueva muerte y tres casos contagiosos en Tucumán. En conferencia de prensa, el ministro de Salud de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz, confirmó una nueva muerte y tres contagios más por este germen infeccioso cuyo brote se originó en el sanatorio privado Luz Médica. El ministro dijo: "Lamentamos comunicar que el sanatorio nos informó que la paciente de 70 años que estaba internada ha fallecido. En segundo lugar, hemos identificado a tres personas más del sanatorio que alrededor del 20 o 23 de agosto han comenzado con síntomas", comenzó informando el ministro. Los nuevos contagios son una auxiliar de farmacia de 14 años que permanece internada, como así también un enfermero de 30 años con comorbilidades que también se encuentra internado. Legionela, ¿cuáles son las características de esta bacteria? Desde el Ministerio de Salud avanzan en los estudios para poder determinar cuál es el germen infeccioso que derivó en un brote de neumonía bilateral y que hasta el momento dejó como saldo 3 muertes y 6 contagios. La leptospirosis y la legionela podrían ser causantes y por lo tanto se trata de establecer si aplican o no para este brote. Por ahora no hay nada confirmado. Medios internacionales ponen su atención en Tucumán por el brote de neumonía desconocido. Este jueves por la mañana se confirmó el tercer fallecimiento por neumonía bilateral de origen desconocido. Así lo anunció el ministro de Salud, el doctor Luis Medina Ruiz. Portales de diferentes partes del mundo se hicieron eco por los 3 fallecidos y los 6 contagios que hasta ahora no tienen un origen. Autoridades sanitarias esperan los resultados de los análisis. Jaldo gestiona un aporte nacional para el transporte público. El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió esta mañana en Buenos Aires con el secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcos Fariña, con el objetivo de gestionar el aporte nacional al transporte público para Tucumán para el normal funcionamiento de este servicio esencial. Aumento para el personal doméstico. ¿Cómo quedarían los salarios? La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció que el personal doméstico recibirá un aumento del 36% calculando sobre el sueldo del mes de junio del 2022 y que este se va a distribuir en 4 tramos, de 9% a aplicarse en agosto, septiembre, octubre y noviembre, cuando se hará una nueva reunión de revisión. De este modo, el personal de la quinta categoría con retiro, a modo de ejemplo, por ser el mayoritario, recibirá un aumento en 4 tramos que dejará un salario de 48.500 pesos en agosto y así hasta el mes de noviembre. Con todo listo, los Pumas van por los All Blacks. El seleccionado argentino de rugby se volverá a enfrentar contra Nueva Zelanda tras la hazaña del último fin de semana, pero habrá modificaciones en los Pumas. Hasta aquí nuestro flash de noticias. Hasta mañana.